Vi una película de Batman. Bueno, no, pero no es de Batman, es de Flash. La de Flashpoint. Ya tenía ganas de verla. Me la habían recomendado y me gustó. Pues se trata de que Flash entra como que a un universo alterno donde Batman, bueno, Bruce Wayne aquí muere y en lugar de ser Bruce Wayne, Batman, pues es su papá. Su papá es como que más sádico. Aquí pues pasan muchas cosas por Flash que cambió la historia. Hay una guerra internacional entre Aquaman y la Mujer Maravilla, que pues en general me gustan mucho las películas de DC, las que son animadas. Tiene sus excepciones, hay películas que no me gustan o que están como que medio pero esta de Flashpoint me gustó mucho. Tiene muchos puntos rescatables. También Superman aquí, pues no está, prácticamente no existe Superman aquí porque está encerrado. De hecho, es un esqueleto, realmente. Y qué bueno que no estuvo porque, pues si lo piensas, pues podría resolver muy fácilmente el conflicto, entonces no habría como que mucha, no habría todo el drama que hubo aquí. Básicamente Batman es como que la resistencia y tenemos a la Mujer Maravilla y a Aquaman que están peleados, no voy a decir por qué, pero me gustó el por qué están en guerra, o sea, se me hizo muy, muy absurdo, pero a la vez muy genial. Me refiero a absurdo en cuestión de, pues fue algo, no sé si decirlo, ja. Fue una Dilo, dilo. infidelidad, fue una infidelidad de parte de Aquaman hacia su mujer, y pues se enteró su mujer y la Mujer Maravilla la mata. Literal, la mata. Por eso digo que es un poquito absurdo, pero me gustó mucho. O sea, es bueno. Hasta cierto punto me encantó esa parte. Pues no sé qué más decir. Vean Flashpoint. Es ¿Es basada en un cómic? animada o es live action? Es animada. Okay. Es basada en el cómic de Flashpoint. Es muy bueno ese cómic. La mamá de Batman se vuelve Joker. Está bueno, está chido ese cómic. DC tiene muy buenas pelis animadas. Flashpoint, curiosamente, no la he visto. La quiero ver, de hecho. La última que vi de DC animada fue Injustice, que fue la última que salió justamente. Quedó a deber un poquillo, está buena, pero quedó a deber. Y bueno, he leído el cómic de Flashpoint, no sé si tú lo has leído, Nefi, tal vez tienes Sí. referencia de si es parecida al cómic, que es lo que hacen buenas de las películas animadas de DC, que en realidad las hacen muy, pues muy fieles a los cómics, a las novelas gráficas. Sí, particularmente DC me gustan mucho sus películas animadas. Aparte de que sí tienen un tono más serio. Mucho más serio, de hecho. Sí, no, no, bastante. El de Killer Joke, o sea, tratan temas de violación, de muerte. No, 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 hay temas muy serios en DC. Pues véanla, está chido. No sé dónde la viste, tal vez en alguna. En HBO, obviamente, porque HBO tiene DC y la viste en Claro, HBO, obviamente. aquí no promovemos la. Respuesta de películas. Mi puesto de películas. No, pues HBO tiene casi todas las animadas de DC. Yo Sabía que personalmente estaba en HBO. les recomiendo The Killing Joke o ay, ¿cómo se llama? The Killing Joke, The Batman Family, The Dark Knight también está muy buena. A las de Injustice, Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns están muy buenas. Y Injustice está buena, pero está muy X, o sea, se pasa muy rápido. La de Night Queen, esa está muy buena igual. Yo, la última que vi de Batman, de las animadas, fue la del hijo de Batman. Ajá, creo que sí, Porque creo que como sí. que las vi en desorden y vi el hijo de Batman, que es insoportable su hijo. Bueno, yo no lo soporto, al menos en esa película. Ahí tiene una con los Juanes Stanes, también medio es insoportable.
pero sí, en general sí me gustan mucho las... Les recomiendo bastante las películas animadas en HBO, ¿no? ¿Dices? Sí, están en HBO porque HBO tiene DC.